Fíjate que no tenía intenciones de ser funcionario público. Yo creo que las cosas, yo soy de las personas que cree en el destino y que posiblemente puede haber sido que una cosa te lleva por añadidura, te da otra cosa a la vida por eso mismo. Sí. Fíjate que yo primeramente me puse pues tengo un gimnasio de box, pues de box pesas, no sé si conozcas, Sí, el el cochullo. Cocho Gym de Champ. Y está otro también de la familia acá en Scali, y está otro de una, lo maneja una sobrina allá en la mañanita, y se promocionó, ¿no? Está bien, está bueno, bien. el caso que cuando ocurrieron las lluvias del 2018, como hoy por agosto, septiembre, creo, algo así más o menos, esas fechas, se inundó mucho la ciudad. Entonces, ahí me dice mi esposa: oye, pues deberías de poner ¿cómo se dice cuando van a juntar cuando juntas víveres, como Un centro de acopio, de sí. acopio. Deberías un centro de acopio, un gimnasio, me dice, para que la gente que vaya, y pues nosotros lo donamos a la gente por parte de todos ellos. Y se me hizo buena idea, lo publiqué en el Face y todo. Y en el mismo gimnasio puse el centro de acopio, y a los 10 minutos de que publiqué empezaron a llegar cosas. Total que a los 3 días, bueno, digo, ¿dónde lo llevo? Y le hablé a un amigo: oye, ¿dónde llevo eso? Tengo muchas, muchas cosas aquí, muchos víveres. Llévalo a casa en ese entonces era el presidente electo, Billy Chapman. Llévalo Sí. para allá. Ah, bueno, pues lo subió a mi camioneta y lo llevé para allá. El caso que ya les dije que ya iba para ahí en camino, que voy a dejar una dotación de víveres que había juntado. Entonces, cuando ya dejo las cosas, sale mi amigo y me dice: oye, espérate, no te vayas, como yo tengo una camioneta. Es que dice Billy que si lo puedes apoyar para llevar pues los víveres a las comunidades. Y yo: sí, claro, con gusto. Entonces me quedé ese día, y ya pues se juntaron las bolsas y todo, y vamos y la llevamos. Y al otro día también me invitaron, y así varios días fueron, hasta que en las últimas, me acuerdo que fue aquí en el 5 de mayo, en la última entrega, me dice Billy: hey, aquí te quedas, dices tu nombre y tu puesto. Y yo: pues, ¿qué puesto? Sí. Tú dile que te vas a encargar del deporte en las comunidades, ¿sí? Y yo, pues ahí fue cuando me dio, ahí fue Sí. cuando me dio el puesto, prácticamente me lo gané, como quien dice. Por eso te digo que todo fue por añadidura, porque por hacer un bien a la sociedad, pues me llegó otro bien también, por parte de otra persona, que en este caso que fue el ayuntamiento, el gobierno municipal, y pues es ahí donde empecé a ser funcionario, Y a fue trabajar. así desde un inicio, o no, o sea, porque pues, uno no se imagina de la nada que le pongan ese papel, ¿no? Tomar el nombre. No, fíjate que yo tomo las cosas, y como te digo, soy una persona que agarra toro por los cuernos y Sí. pues de retos. Pues nunca había sido funcionario yo público, y pues me gustó este trabajo, me gustó servir a la gente, me gustó apoyar cuando se tenía que hacerlo, y pues siento yo que pues dejamos muy, muy buena, muy, muy satisfecha a la sociedad cuando se requirió un apoyo de mi parte, y pues ojalá que sigamos impartiendo eso. Como, o sea, también es, o sea, pasó una polémica muy, muy fuerte con Ana Gabriela Guevara. O sea, uno se imaginaría que alguien que se dedicó al deporte, pues tiene la noción de lo que se requiere para, pues, distintos objetivos, ¿no? De los atletas. Y lo que pasó con Ana Gabriela Guevara fue totalmente lo contrario, ¿no? Vimos a una atleta que, pues, cumplió muchas cosas, que fue representativa para la nación y ahora es muy criticada porque, pues, le quitó muchos fondos al deporte, Pues ¿no? mira, se hablan muchas cosas, y yo no te podría decir si es cierto o no es cierto, porque pues yo realmente no he estado ahí donde la han criticado. Si es cierto que ella hizo eso, pues que lo va a juzgar la misma sociedad, ¿verdad? Pero yo creo que tiene mucho que ver también con quién se asesores, a quién tengas detrás de ti, y pues que le digan lo que le va a pasar si hace las cosas bien o si las hace mal. Sí. Entonces, si ella los hizo, pues es su problema, ¿verdad? Pero ojalá que no, No, pues por no el nomás es bien. el problema, o sea, es el problema de todo Pues sí, México, así es. Bueno, es ¿no? el problema que el que se va a meter ahí, por ahí, él tiene que dar la cara. Sí. Entonces, pues todos tenemos una imagen de ella muy, muy excepcional, podríamos decir.
Sí. Porque la toma nos puso al borde de la silla, ¿verdad? Cuando sí, estábamos viendo sus competencias. Entonces sería de muy mala onda que, pues, que se nos quedaron con una mala imagen de ella, ¿verdad? Sí, sobre todo se vio el impacto ahora que en los Juegos Olímpicos que acaban de pasar. No sé si se metió a ver el deporte. Sí, lo veía muy poco, la verdad, como andaba también de... Pues, sí, aparte también el horario estaba muy jodido. Sí, estaba muy volteado, pues, entonces, pues alcanzaba a ver nada más el resumen y de algunas cosas, ¿no? De todo. Entonces, sí, no me enteré de muchas cosas. Pero México, pues, quedaba un muy mal desempeño. Sí, sí, creo, o sea, que fueron como, los pasados, ¿no? Creo que fueron como 4 medallas nada más, ¿no? Algo así supe. Sí. La vez pasada fueron 6, entonces va bajando y, pues, hay que meterle más pues, invertirle, pero no paciencia, sino invertirle. Yo siento que se debe invertir en el progreso, en el propio deportista, en todo lo que se le tiene que, todo lo que conlleva. Si quieres una medalla te cuesta muchos millones de pesos. Sí. Pero te va a dar un gran nombre también. Entonces, no sé si cada quien esté dispuesto a hacer ese tipo de inversión para que un atleta mexicano salga triunfante en cada olimpiada. Y sí, hay bastante, o sea, aquí en México yo creo que hay talento por donde sea. Pero no te vayas muy lejos, Aquí Los Mochis es una tierra muy fértil de deportistas y de primera clase. Entonces, yo creo que de que hay material para llegar a ser algo grande en el deporte, a nivel nacional y mundial, lo hay. Y sobre todo aquí en Sinaloa.